El presidente anunció, envió unos proyectos con el tema de soberanía para ver que se conformen las comisiones, donde iba a haber diputados, senadores, iba a ser amplio e incluía la participación de un representante de los veteranos de guerra, lo cual a nosotros inicialmente nos llenó de alegría, pero bueno, después nos hemos encontrado con que aparentemente la designación, tal cual fue oportunamente con el Museo Malvinas, si bien quien está al frente del Museo Malvinas es un veterano de guerra, pero parece que se pagan favores políticos y no, digamos, no la militancia y respetando a las instituciones que nos representan, que son los verdaderos representantes de los veteranos de guerra a nivel nacional, ¿no es cierto? Es decir, que ustedes, pero ¿quién designa a esta persona como excombatiente? No, no, o sea, como designarlo como excombatiente lo hace el Ministerio de Defensa. Pero bueno, se designa en el cargo, digamos, hablando en criollo, a dedo. Pero no hay organismos de excombatientes que puedan por sus propios medios decir, bueno, este es nuestro representante. Por supuesto, por eso es la nota y Y lo el que se ha enojo. acercado, porque bueno, creemos que tiene que ser federal y no ser solamente por amiguismo quien ocupe el lugar Está muy bien. que quieren ocupar. Está muy bien. Marcelo, y esto, digo, me imagino que ha causado mucho enojo en todos los excombatientes. Y hay una cierta incomodidad y una preocupación. Sinceramente, si esto no hubiera pasado justamente en este momento de pandemia, seguramente los movimientos de veteranos de guerra ya hubieran ido a expresarse en Buenos Aires. Como hemos tenido que hacer siempre en estos 38 años, porque bueno. Si bien es cierto que tenemos un reconocimiento, el reconocimiento vos lo sabes bien que fue a fuerza de lucha, no fue porque se le hubiera ocurrido a alguien, fue por la presencia en la calle que se nos dio el reconocimiento y lo que vino todo por detrás. Bien. Bien, ante esta situación, Marcelo, ¿creen que puede haber marcha atrás en la designación de esta persona? ¿Ustedes creen que se puede rever todo? Esperamos que sí, y bueno, por eso se le ha mandado la nota que te acerqué al señor presidente, como para, creemos que tendrá el buen tino de rever la postura. Esperamos. Claro, claro. Que ustedes lo que pretenden es que este representante de excombatientes salga de los propios veteranos de guerra, no del Estado Nacional que diga este va a representar o aquel. Exacto, lo que pasa es bueno, que nosotros tenemos instituciones bien constituidas, con personería jurídica, o sea, con una representación del 90% de los veteranos de guerra a nivel país. Entonces, si después de hacer elecciones, si después de expresarnos todos en urnas y que sabemos que lo que tenemos es federal, porque tenemos dentro de una comisión nacional los representantes de los cinco nodos que tenemos en el país, o sea, llámese noreste, noroeste, el centro, el sur y Buenos Aires, nos parece con mal tino esto de que se elija a dedo cuando tenemos representantes bien elegidos y que son bien representativos, valga la redundancia, de los veteranos de guerra. Claro, está muy bien. Marcelo, ¿y cuáles son los temas que se tratarían en esta comisión que integra obviamente el Estado para reclamar al Reino Unido, para reclamar a Inglaterra en particular, sobre el tema Malvinas? Bueno, en realidad
esto lo que sería es una comisión, perdón, que trata sobre los límites exteriores sobre, en el mar, donde la ONU ya nos ha dado hace 3 años, si no me equivoco, una extensión de las 200 millas a 350, donde con esa distancia Malvinas quedaría dentro de la plataforma, está dentro de la plataforma, pero bueno, ahora sería como reconocido y generaría la situación de que se vuelva a abrir la charla entre Inglaterra y Argentina para ver el tema de soberanía sobre las islas y que, bueno, esta usurpación que estamos sufriendo hace tanto tiempo de nuestras islas por los británicos, ¿no es cierto?